75% de los nicaragüenses aprueba la gestión del presidente Daniel Ortega, según la más reciente encuesta realizada por la firma MIR Consultores. El mismo sondeo de opinión señala que el 76% de los consultados cree que el mandatario conduce el país por el rumbo correcto. El estudio de opinión refleja que el 85.6% expresó que el actual gobierno les genera confianza y el 86% indicó que la administración de Ortega tiene capacidad para resolver los problemas del país. El 76.4% de los entrevistados considera de que el presidente Ortega conduce el país por el rumbo correcto. Ahí podemos ver la curva de tendencia que viene desde el 2007 que se inició este gobierno. Comenzó con 39.2 de aprobación. Tengamos presente que el presidente Ortega en el 2007 ganó las elecciones con un 38.2, aquí estaba en 39, bajó a 35 y así estuvo hasta el 2010 que empezó a subir, hasta llegar a 75 en el 2000, al inicio del 18, bajó a 50 después del 18 y luego ha venido nuevamente retomando el rumbo hasta 76.4 hoy. El 85.6 expresa que este gobierno le genere esperanza de que las cosas van a mejorar. 85.6, de igual manera, ahí les presentamos la curva de tendencias que viene desde el 2007 que se inició este gobierno, que comenzó con 46.7. Y el 75.4 aprueba la gestión de gobierno del presidente Ortega, 75.4 hoy. Y de igual manera, si nos vamos al 2007, vemos que inició con un 35.9, o sea, 2 puntos menos, o 3 puntos casi menos de la proporción con que ganó la elección. El 90.7% dice que sabe, conoce, ha oído mencionar al presidente Daniel Ortega, el 9.3 dice que no sabe quién es. De ese 90.7, al 73% le agrada.